El ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno local, ha autorizado a Procasa la instalación de nuevos contadores y la renovación de los bajantes de tres locales y 501 viviendas del Parque Público Municipal en Guillén Moreno, unos pisos que se dedican al alquiler social. La actuación cuenta con un presupuesto de 2.116.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. La antigüedad de la edificación, si conocéis la, la zona. Sabéis los edificios a los que me refiero y los materiales ya prácticamente obsoletos que fueron utilizados en la época de construcción, pues vienen provocando diferentes patologías, diferentes deficiencias que obligaban, como no, a la sustitución de estos bajantes a centralizar los contadores de agua. La Junta de Gobierno ha aprobado también este viernes el proyecto de licitación para la reurbanización de la zona de la barriada de La Paz, comprendida entre las calles Santo Domingo de la Calzada, Eduardo Benot y Rafael Picardo Oleari. Tras quedar desierta la licitación, el Ayuntamiento ha subido el precio y vuelve a sacarla. La intervención cuenta ahora con un presupuesto que roza el millón mil euros, tras hacerse cargo el consistorio de una subida de mil euros para facilitar el inicio de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 10 meses. Recordar que esta actuación está financiada en un 80% por fondos europeos a cargo de la ITI, la Iniciativa Territorial Integrada. Este proyecto lo aprobamos hará cuatro meses en la Junta de Gobierno Local y durante el periodo de licitación se dio el inicio de la huelga de transportes y también el inicio del conflicto en Europa del Este. Esa licitación se vio como no condicionada a que en ese periodo de eh, incertidumbre, ante el encarecimiento de los materiales, pues las empresas no ofertaran en ese periodo de licitación. De forma que hace varias juntas de Gobierno Local declaramos desierta la licitación y en consecuencia hemos actualizado los precios. Entre el resto de asuntos que han recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno local, destacará además la aprobación del proyecto para la instalación de zonas de bajas emisiones en Cádiz, con financiación a cargo de los fondos Next Generation y que se habrá ejecutado antes de finales de este año. El presupuesto supera ligeramente los 2.300.000 euros. La iniciativa beneficiará a 35.000 habitantes de la ciudad, suponiendo la instalación de 36 puntos de control de acceso, además de otros dispositivos de control de aforos y sensores para medir la calidad ambiental. Los vecinos de Cádiz contarán con una plataforma digital para solicitar los permisos de acceso que correspondan cuando lo necesiten. Un proyecto que es bastante complejo. Que conlleva la implementación de, esta, de estas herramientas de medición, de estas herramientas de control y que aparte de ser una obligación legal por la ley de transición ecológica responde a un modelo de ciudad en el cual tenemos que la salud y las personas deben de estar en el centro. Recordar que esta es una de las cuatro iniciativas aprobadas para financiar con fondos NES Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aportará casi cuatro millones de euros a la ciudad. Con ellos se podrán ejecutar también otros proyectos, como la mejora de la accesibilidad en el entorno de las paradas de autobús, la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas y la peatonalización de la Plaza de Candelaria.